¿Qué es, Estefi? Que yo voy a ir a la escuela. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Acá Estefanía se está tomando unas fotos porque hoy es su primer día de escuela. Sí, es un día especial. Bueno, ¿lista? ¿Vamos? ¿Cuál es el colegio? Bye. Espérate, espérate, era chiste. Ahora vamos las dos. ¿Sí? Y bueno, amigos, ya llegamos al colegio de Steffi. La traje en la carriola, ya que Marcos está trabajando. Y me dijo si quería llevarlo hasta el trabajo, pero yo le dije que no, pues no quería madrugar. Pero bueno, así que la traje en carriola, porque es una buena subida. Incluso para mí fue difícil, pero imagínense para Estefan. No, Estefa, no hagas desmadre en el primer día de colegio. No, ponte tu backpack. Después cerrala bien la botellita de agua cuando, si es que tomas el agua. Okay. Volverla a poner ahí dentro y cerrala bien, ¿ok? Y bueno, ya había sido que están los carros para dejar los chicos. Y a ver, entran los carros por ahí. Y sí, se pueden estacionar, pero a ver, para salir tienen que dar la vuelta por allá, me parece. Ahí está el playground. Ahí supuestamente te vas a encontrar con tu maestra. O capaz debajo de aquel techito, Steffi. Sí, allá. Anda, ya. Ay, ya se quedó este pito. Ay, es la primera en la fila, ya agarró el cartelito. Bueno, amigos, vámonos de bajada. Ahora es mucho más fácil la bajada que la subida. Me costó un montón subir. Encima empujando la carriola con Estefanía encima. Muchos dirán, ay, ya está grande para la carriola. Pero bueno, si a mí me costó, imagínense para ella también venir caminando. Se me cortó el video. No sé si ya se estaba empezando a calentar el teléfono. Pero sí, le estaba diciendo que para ella también hubiera estado más difícil. Así que bueno, a la tarde capaz que venga con Marcos a buscarla. Va a salir al trabajo y va a venir a buscarla junto conmigo en el auto. Pero bueno, si me acostumbro no se va a hacer tan pesado. Pero bueno, ya que tenía bastante tiempo sin caminar. Y más, la calle acá vivimos en la loma, vivimos en el cerro. Miren. Acá, como se puede, no sé si se logra ver, pero ya se nota más la subida. Incluso ahí miren la calle, se ve la vereda, la banqueta se ve ya de subida. Y otra cosa, amigos, que no les conté, que estaba haciendo gimnasia en casa. Marcos me compró una, ¿cómo se llama? Una caminadora. Y bueno, estaba haciendo gimnasio, todo lo más bien, pero hace como cerca de un mes por ahí tuve un accidente. Otra vez casi me quiebro el dedito más chiquito del pie, del lado derecho. Y eso ya me lo había quebrado como en el 2018. Y hace 2 años atrás también me lo había golpeado, pero por suerte no me lo quebré. Y ahora hace un mes otra vez me volví a golpear el mismo dedito. Así que sí, estuve horrible.
me fui a emergencia. Fue el mismo día que fuimos a la exhibición, un día antes de ir a la exhibición del Titanic. Ahí fue cuando me lo golpeé. Ese mismo día fui a emergencia y ¿cómo es? Pero me sacaron placa, me dijo que no y estaba todo moreteado el dedo, sí. Ahí después pongo una foto como estaba, pero sí, casi más me lo vuelvo a quebrar. Y el doctor me miró así como diciendo, ¿otra vez te golpeaste? Porque como guardan todos el historial en la computadora de todas las veces que fuiste, así que ya como que no lo pueden creer. Dice, sos tan boluda. Así que bueno, amigos, ya voy una cuadra bajando. Me falta otra. Y esto también es una escuela, pero es... Creo que es, bueno, no sé si están todos los niveles acá. Desde el básico, el medio y la high school, creo. Pero esta es como técnica. Hay como, le enseña distintas cosas, desde tecnología, carpintería, cocina, distintas cositas. Estuvimos investigando con Marco, pero no profundizamos en el tema de... A ver si anotábamos a Estefanía acá, pero no, la anotamos allá. No, igual es la que le corresponde a Estefanía, la que está yendo ahora. Porque si no, yo me hubiese salido, ¿cómo es? Esta, pero no. Y bueno, amigos, allá a lo lejos se ve Las Vegas. Esperen que me detengo y le filmo. Y bueno, así se ve. Al menos me sirve para bajar las tortas, las pizzas, los bolillos, los pedazos de pan. Todo lo que estuve comiendo estos días, este mes entero sin hacer ejercicio, me sirve para bajar esto. Esta caminata me sirve para bajar los kilitos. Y bueno, voy a llegar a comprar un juguito, algo para tomar. Y ver a ver si algo para también, a ver si cocino algo. No es el lugar más indicado para comprar algo para cocinar, pero bueno. Vemos. Como ven, es una farmacia, pero bueno, hay un poco de todo, ¿no? También si uno quiere comprar algo rápido para salirse de apuros, ¿no? Venden salsa de tomate, fideos, arroz, enlatados. Hasta las famosas Maruchan. Aceite, Nesquik, café, chupi. Tiene su sector de comidas congeladas, su sector de librería, su sector de vinos y su sector de juguetes, de primeras, ¿cómo es? Curaciones, de limpieza, de caramelos, de maquillaje, etcétera, 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 etcétera. Y por supuesto, si es una farmacia, su sector de medicamentos. Y bueno, acá me estoy arreglando un poco el pelo, me lo solté, tengo demasiado. Y bueno, amigos, acá empezando a desayunar un poco tarde ya. Bueno, son como las 10 de la mañana, bueno, casi 11. Pero bueno, no pasa nada. Y bueno, me estaba comiendo también unos roles de canela, marca Bimbo. Y bueno, el otro día me estaban preguntando del mate, porque muchos siempre tienen dudas. Cuando me ven tomar mate o algo así, de ¿cómo se llama? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se prepara? Tengo un video que lo grabé hace bastante en el canal y el otro día me preguntaron en el video anterior cómo era el tema del mate y le contesté y me puse a buscar ese video y me mataba de risa porque yo hacía como ¡ah!
¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Te voy a enseñar a hacer el mate. O sea, y como que te daba así órdenes, lo hablabas así en forma de agresivamente. ¡Te voy a enseñar cómo hacer mate! Y digo, ¿por qué lo dije así? O sea, y me causaba mucha risa. Estábamos hablando ayer con Marco, ¿qué quilombo se armó con la chica esta? Los del grupo, ¿cómo se llamaba? Yarisa y su esencia. Qué quilombo que se armó. Pero bueno, es un error por parte de los chicos. Porque además, y además sus managers, como me dice Marco, no los, digamos, en cierta forma, no los respaldan con algún community manager. Cómo se tienen que expresar, cómo lo tienen que decir. Y bueno, metieron la pata. Y bueno, así como dicen, México te puede abrir las puertas de muchas formas y te puede querer, te puede abrazar, pero también cuando te quiere bajar, te baja. Así que vamos a ver qué pasa. Un garrón para los chicos, porque estaba mirando las noticias y apenas ahora en agosto están por empezar su gira acá por Estados Unidos. Y después también tienen presentaciones en la Ciudad de México, en Guadalajara. Y digo, qué garrón, ahora capaz los pibes caen en depresión o en todos estos temas de salud mental que están ahora, que son más, como más tocados en estos momentos. Y bueno, pero capaz que el impacto después de estos temas, capaz que al ver y tener que dar la cara en los shows y que capaz que no tengan tanto público, o el público que va y se le mienta a la madre, como se dice en México, va a estar difícil, ¿no? Para esos chicos. Bueno, ya está, ya la cajetearon. Y bueno, lo mismo que pasó con, decían, con Tiziano Ferro, con Ángel Aguilar, ahí, que después vamos a hacer un video con Marco. Marco me dijo que quería hacer un video hablando del tema eso de Ángel Aguilar también, que ahí cuando, por lo que pasó en el Mundial con Argentina, que salió con el 25% Argentina, no lo entenderías. Y bueno, ahora ya nadie la puede ver, más allá de todas las otras cosas que como familia, como el papá y todo eso, que son un poco más como, tienen una actitud un poco pedante, se le dice, o como soberbios en algunos aspectos. Así que bueno, esto es un tema. Bueno, ¿qué más? Estoy mirando un poco de Noticiero Argentino. ¿Cuándo es? El domingo 13 creo que es. El próximo domingo hay elecciones, así que vamos a ver. Es como la primera votación antes de ir a las votaciones en octubre. Creo que es como, a ver, de todos los candidatos que hay un filtro a ver quién queda, y dependiendo de eso va a haber después una elección, ¿cómo es que se le dice? No sé si hay balotaje, ¿cómo es que se? No, balotaje es cuando casi empatan. Pero bueno, sí, ahí va a haber como un filtro a ver quiénes quedan. Y bueno, en octubre otra vez se ve quién de esos que quedaron sale el presidente para Argentina. Que bueno, vamos a ver. Y por lo que decía la gente, mucha gente ya no tiene ni ganas de ir a votar porque ya no ven mucho el cambio. Pero bueno, yo por lo pronto, como lo vengo haciendo año tras año desde que dejé Argentina, yo voy a igual justificar mi no voto, porque yo no puedo votar, ya que, ¿cómo es? Para irme tengo que hacer el cambio de domicilio y tengo que irme hasta el consulado, que creo el más cercano que me queda a mí es en Los Ángeles, y tengo que ir a dar de baja sino cambio de documento, de dirección o algo así, para, ¿cómo es? Para que vean que ya no estoy residiendo en el país. ¿Y qué más? Y además, si uno quiere también, creo, puede ir a votar en el consulado ahí. Pero como me queda lejos, como que sería un poco más complicado, ¿no? Así que bueno, pero por el momento no soy infractora, nunca aparezco ahí en rojo, porque ya que el voto es obligatorio, tenés que declarar por qué no votaste, si por enfermedad, si porque vivís lejos,
o distintos motivos que te ponen ahí en la página de votación, ¿no? Así que bueno, amigos, así está la cosa. Ya le toqué un poco de tema de lo que está pasando en México, con los cantantes, con las cancelaciones, de lo que está pasando en Argentina, con la política. Y bueno, el dólar se disparó desde que fuimos, no me acuerdo cuánto estaba. Creo que cuando fuimos la última vez estaba algo alrededor de 300. El dólar blue, que le dicen que es el del mercado negro. 300 creo por ahí estaba, o 200 y algo. Y ahora ya está, creo, como 500 y algo, cerca, 580 por ahí. Ahí les pongo acá abajo cuánto está ahora, pero sí, o sea, está difícil la economía en Argentina. Más para el que vive allá, ¿no? Porque está todo súper caro y no alcanza para nada. Así que bueno, vamos a ver qué pasa ahora en las elecciones. ¿Usted quién dice? Los de Argentina, escríbanme a ver quién dice que va a ganar. Por un lado está Massa, por otro lado está Bullrich, Larreta, Milei, Guillermo Moreno. ¿Quién gana usted para ustedes? Así que déjenmelo saber ahí abajo en los comentarios. Y bueno, amigos, voy a terminar acá de desayunar y me voy a poner a hacer algunas cosas en la cocina, terminar de juntar algunas cosas en la casa, las habitaciones, limpiarlas, ordenarlas. Y bueno, nos vemos al rato. Y bueno, amigos, ya terminé más o menos de hacer las cosas en la casa y también me pegué una ducha, pero bueno, yo pensé que iba a ir a buscar a Estefanía con Marco en el auto, pero al final no lo dejaron salir del trabajo temprano, así que bueno, me avisó y ya otra vez voy de salida. Así que otra vez de vuelta la sudada. Y bueno, ya me puse hasta una gorrita, unos lentes. Ya le llevo agua fresca también para Estefanía, un juguito también. Y un sanguchito por ahí si tiene hambre. No sé si habrá comido o no en el colegio. Así que bueno, ya me voy porque ya van a ser las 2:40 de la tarde y sale 3:11. Y hoy hice más o menos como 17 minutos más o menos caminando. Sí, está lejito. Así que bueno, ya me voy para allá. Ni modo, me tocó soportar. Y bueno, ya me voy. Vamos. Amigos, ya volví. Ya me di la sudada del año. Miren qué roja que estoy. Estoy toda roja, quemada. Acá está mi hija, que ya volvió. Hola. Ya volví a la escuela. Me fue muy bien. Qué bueno. ¿Qué hicieron? Primero comieron dos veces. ¿Dos veces comieron? Y yo preocupada. Digo, mi hija debe tener hambre. ¿Qué comiste? Carrot. Carrot. ¿Y qué más? Después y después, al otro momento, tomé un juguito de naranja. Ajá. ¿No dieron macarrón and cheese o qué, arroz no comiste o qué me dijiste? ¿No? Ah. Bueno, ahora me tengo que recuperar un poquito, estoy sudando todas, me tengo que bañar de vuelta. Cuando llegué apenas ahí en la reja donde tenían que entregar a los chicos, sentía como el sudor me corría de acá hasta acá. Primero pensé que era un cabello o algo que me estaba caminando y dije, ay no, es sudor. Así que ahora a Estefanía también le dije que descanse un ratito y ya también se va a poner a bañarse. Y si todavía sigo sudando, como ya me relajé, ahora estoy acá adentro, como que ya empieza a caer el sudor. Y bueno, así quedó la mini lonchera, no, ¿cómo que se le dice? La mini comida que le hice a Steffi. Bueno, voy a comprar un tapercito más grande, pero bueno, era lo que tengo. Y Estefanía me está pidiendo ya en el segundo día que le haga comida para que lleve. Así que bueno, le puse zanahorias, blueberries, manzana y el sándwich de jamón. Así que bueno, se lo voy a poner, y pero también lleva un yogur.
Igual allá en el colegio le dan comida gratis, pero bueno, ella quiso llevar así. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Ya el segundo día de clases, ayer ni despedí el video, estaba muerta, estaba rendida. Los tres estábamos de la patada, como dice, rendidos, cansados, sudados, con dolor de pierna, al menos yo. Así que bueno, amigos, ya dejé a Estefanía en el colegio y bueno, ya comienza una nueva etapa para nosotras. Y bueno, amigos, ya, sí, una nueva etapa comienza. Ya encontré estacionamiento también, me estacioné. Marco hoy descansa, mañana también. Así que bueno, ya por suerte creo que nos estamos acomodando con los horarios para no tener que volver a venir caminando. Así que bueno, amigos, hasta acá les voy a dejar el video. Ya que hoy es la misma rutina, todavía no tenemos nada planeado. Y bueno, cuando tengamos algo planeadito, les vuelvo a grabar vlog. Así que bueno, nos vemos la próxima. Recuerden suscribirse, dar like y comentar acá abajo. Nos vemos la próxima. Bye, bye.